Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Thank you. Fine, thanks, teacher. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you. I appreciate it so much. Muchas gracias. Hey, teacher. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Bastante agitado, con mucho calor y con muchas tareas. No, le vamos a decir a su maestra que no le deje muchas. Sí. Demasiado le deje. Pero me gusta. ¿Le gusta que le dejen tareas? Sí, me gusta. Solo que mucho duele la mano, señor. Vaya, pues le voy a dejar solo tres. Nah. Está bueno. Sí, está bueno. La cosa es que practique. Sí, sí, me ha ayudado bastante. Es que eso es lo bueno, o sea, cuando uno está practicando o escribiendo, se le va quedando más que solo escuchar o solo ver. Sí, es cierto. Y también he estado viendo todas las series o películas en inglés, ¿verdad? Y estar escuchando también me ha ayudado. No, no estoy full inglés, pero ya más o menos vamos despercudiendo el oído. Ay, que eso es el que más cuesta, el audio. Sí. Entender. Es un poquito más complicado. Thank you for coming, Naomi. Noemí, sorry, Noemí, Sonia, Santos Miguel, María Luz. Hello. Hi, teacher. Hello, welcome. How are you today? Hello, how are you? Hello, thank you for being here. Gracias por estar acá. Se les aprecia mucho que estén acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les fueron las prácticas? ¿Las tareas? ¿Tuvieron algún inconveniente? Poquito. Ok, pero siempre escríbanme. Ok. No duden en decirme, mire, teacher, tengo problemas, no entiendo. A veces sí me tardo un poquito, ¿verdad?, en responder o en ayudarles, pero siempre voy a estar ahí. Gracias. Y cuénteme, ¿qué más han hecho? El examen. Examen. ¿Qué tal le fue en el examen? Casi lloraba. Oiga, en serio. Ah, está bien. Sí. Bueno, algunas cosas ahí algo confusas. Ah, en serio. ¿Y ese en cuál número está? Resolvente. ¿Qué número es el examen? El último ya. El último. Ah, bueno. Welcome, Karen. Good evening, teacher. Hello, welcome. How are you today? Good, good. Okay. Good. ¿Y su día? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy toda la mañana no trabajé, solo hice limpieza. Ah, hay que trabajar en casa. No, pues sí, es que hay que aprovechar. Así le toca a uno. Pues sí. Así me toca a mí y me toca estar viendo las tareas de este enano también. Ah, saludos al peque. Allá está de fondo. O sea, a veces viene a curiosear ahí. Ah, bueno, que aprenda inglés también. Y aquí estoy. Ahí está. Mírelo, solo de meloso. Ay, tan chulo. Saludos ahí al peque. Welcome. Ay, gracias, profe. Welcome, Magali. Welcome, Morris. Thank you for being here. Hello. I'm ready. Okay, I'm glad to hear that you're ready to be here in the class. I think it may be vacation today, but okay, I am here. Thank you to be here. Nada, hoy es clase en viernes.
Está bueno, está bueno. Yes, we are going to practice the things that you couldn't learn yesterday or understood. Vamos a practicar ahora. ¿Algún inconveniente con él y con lo que estuvimos viendo? Está más fácil, ¿verdad? Sí, algunas sí, cosas. Yes, teacher, yo tengo una duda en cuanto a unos verbos, porque como yo imprimí todas las páginas que nos envió de los verbos, y estuve viendo, hay unos que traen, por ejemplo, de la primera página, dice take a shower. En esa, para ponerlo así en un continuo, ¿cómo debería de ir ahí? Tendría que ser I'm taking shower. El primero nada más. Oh. Ah, no lo sería el primero. Ajá, el primero. Ajá, porque estuve viendo que hay varios así con dos palabras. Y entonces yo iba a usar uno de esos, pero me quedé así como pensando, no, mejor pregunto, dije yo. Sí, pero sí, es el primero. Ok. Sí, eso estuve viendo. Y he estado revisando y hay varios que así como que se repiten y tienen el mismo significado, pero en diferentes palabras. Ah, ¿cómo cuál? Ya le menciono. Hay uno donde aquí los tengo marcados. Por ejemplo, el creep y el draw. Los dos tienen como significado o como respuestas similares, arrastrarse. Solamente que en algunas ocasiones es como deslizarse o pegarse, y en el otro es tirarse, atraer o dibujar. Y quiero ver cuál otra. Ay, no sé qué se me hizo. Pero sí tengo varios marcados, así que me quedaron así como entre signo de interrogación. ¿Cómo cuándo los va a usar o cómo? Ajá, ¿en qué momento? Bueno, como también lo que el contexto es lo que también sí, les ayuda. Es parte de la oración, ¿verdad? Uh-huh. O sea, eso es lo que me dijo creeping y me dijo creep y el otro cuál me dijo. Draw. Ah, es D-R-A-W. Draw. Sí, correcto. Ese más que todo se ocupa para es del verbo dibujar. Oh, ajá, es que como le veo ahí varios significados y entre ellas tienen en común arrastrarse. Y yo dije, mejor pregunto por qué. Sí, pero ese lo ocupamos más así como que I am driving a car or something like that. Yes. Oh, ok. Uh-huh. Oh, pues sí. Esa tenía la duda. Pero gracias, teacher. You're welcome. Para eso estamos. Para eso son las clases también. Ok, everybody. ¿Por qué no teníamos libre ahora? Ya me confundí. Sí, lo tenemos libre, pero... Hoy es un refuerzo, es una clase gratis. es como le explicó la Lika ahí en el chat, ¿verdad? Que tuvimos problemas técnicos, entonces nos tocó que vuelva a hacer la clase y les agradezco infinitamente que estén acá. Thank you so much. Thank you. I appreciate it so much. Okay, so we're going to start with the class. We are going to do almost the same that we discussed yesterday, but we're going to try to practice more because you know already the topic. Okay, so
you are going to talk more than I am doing. Ustedes van a hablar más de lo que yo tengo que hablar ahora. Okay? So, but first, I will read it again, the topic that we are going to present today, that it's present continuous, that we are going to practice the yes, no questions. And you know already, because you did your homework and I was checking, and a lot of sentences that you did, that was good. So I know you understood very well. So the agenda, we're going to review and practice, and also we're going to learn and continue practicing the present continuous and doing the yes, no question. Let me check something. Yeah. Okay, I will, yes. I'm just checking if it's recording the computer. Yes? Yes, tell me. Yes? Mande, me dijo algo. Se fue, se desconectó. Huh? Okay. Teacher. Yes. Ajá. Aquí estoy. Mande, lo escucho. Tell me. Tell me, Morris. Quítele el mute del micrófono. Oh, se quedó congelado. Mm-hmm. Okay. So what we're going to do today, that we're going to practice these questions. And also we're going to practice the questions that we already know. Yes? Okay, so let me check. Noemi, could you please ask a question to Olga, de las preguntas que ya hemos estado haciendo, él le va a responder, le va a preguntar así como esta. Primero vamos a empezar con estas y después vamos a ocupar las que estuvimos, quiero ver, practicando el día martes, quizás, martes. ¿Cuándo estuvimos haciendo preguntas? Miércoles, creo que. Miércoles. Ok, so vamos a practicar estas preguntas, pero ahorita empecemos con estas que tenemos acá. ¿Y quién empieza? Noemí, if you want. Ok. ¿El que la conversación o qué? La que dice, what are the seasons in your country? Those questions. Ok, yo voy a hacer esas preguntas. Ajá, sí. Y Olga se las va a responder. Ah, ok. Ah, perdón, ¿basado en las imágenes o la estación de que tenemos acá? Ajá, la estación que tenemos acá. Okay. Ah, ok. Ya. What are the seasons in your country? In our country is summers. Are they like this? Yes, but in the day, how many hot, calor, ¿cómo se dice? Hot or warm. Hot. What is your favorite season? Summer with a cloudy and wind. What's the weather like today? What is it? What's the weather like today? I don't like today because very hot. Yes, today that was hot, right? Mm-hmm. Very hot. Yeah, thank you. Good. Okay. Okay, so
Now what we're going to do, we're going to practice this conversation. And after that, what we're going to do in pairs. Yes, we're going to do it in pairs. Okay, I need volunteers. Me escuchan cortado. No. No, teacher, yo le escucho bien. Ah, perfecto. It's okay. Si me... Yo escucho bien, teacher. Okay, thank you. Si me escuchan cortado, me avisan, por favor. Okay, tengo cuatro manitas arriba. Noemí y Marlene, you are going to be the first. Then Lourdes and Marielos, you are going to be the other group. Okay. Noemí, you are going to be Pat and Julie Marlene. Okay, 1, 2, 3. Oh no. Marilyn, Diana, you are the second one. Answer. Responda, ahorita le toca. Julie. What does it matter? It's knowing it, it's very cool. Escucho cortado, no sé si me escucha bien. Sí, sí, le escucho bien. Teacher, ¿me escucha? Sí, 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 la escuchamos. Ah, ok. Are you wearing your clothes? No, they're at home. ¿Te cortó? No, no, no. Dele, dele. Continúe, está bien. La escuchamos. While you're wearing your coat? But my coat is warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you. Good. Okay, now continue, Lourdes and Marielos. Yo soy Pat. Yes, Pat. Okay. Oh no. What does it matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. What? You are wearing your coat? But my coat isn't warm. I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you. Good job. Applause for you. We have another participation over here. Maria Amalia and Maria Angelina, right? Yes. No han participado ustedes, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Sí, teacher. Maria Amalia, no, right? No. Okay. I need one volunteer. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Oh, good. Thank you. Good. Okay. Good, good, good. Okay, so easy. Easy, right? Yes. Writing is it, teacher. Okay, I know that. I guess this is the topic that is more easy than other ones.
Okay, so I will stop to sharing right now, right there. And I will share the platform because we're going to do something like to practice. We're going to try to practice over there. Okay, give me a second. Give me a second. Uy. Okay. Me avisan si escuchan. Yes, teacher, escuchamos. Okay, a ver si me escuchan lo del video. Okay. No, esperen. No, teacher, no escucho. No. Nada. Nada. Nothing. No, no se escucha. Nothing for nothing. Oh. Nothing, teacher. Ay, okay. Veamos. Okay, vamos a continuar con mi presentación entonces. Okay. So, do you remember that we were talking about the sentences? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de las oraciones? Yes, teacher. Okay, yes. Give me an example. I am eating pizza. Okay. I am eating pizza. A pizza. A pizza or pizza? I am eating pizza. Okay, pizza. I am eating pizza. Okay, tell me something about we. We are watching TV. Okay, we are. Uy. Watching. Uy. TV. Yes. Easy. Okay. Easy. Now tell me something about like Monica is watching TV. Ah, ya se lo dije. Ok, díganme algo así como que está lloviendo. It's raining today. It is raining. Ok, it is raining. Raining today. Now, now. Now. Okay. Right now. Right now. Ah. Raining yesterday. Ah, pero eso sería pasado. Ajá, pasado. It was. Yes. Eso es como que ya pasó. Ok. Ok. Ok, so voy a parar de compartir ahorita. Voy a pasar lista. Ok. La lista. Pero va a quedar congelado. Ok. Karen Lisette. Present, teacher. Thank you. Catherine Liliana. Lourdes Rocibel. I'm here. Thank you. Luis Mario Díaz. Luis Mario. Okay. Magali Rachel. Present. Thank you. Marilyn Dayana. Marilyn Dayana. Por ahí creo que está. I'm here. Thank you. María Amalia. Aquí estoy. Thank you. María Amalia. Present, teacher. Thank you. María Angelina. Present, teacher. Thank you. María Ruth. Present. María Ruth. Present. Thank you. Present. María Los Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth. Mónica María. Moris. Present, teacher. Thank you, Mónica.
Moris Isaí. Por ahí creo que está. Present. Yes, he's there. Ok, Noemí Lizeth. I'm here. Thank you. Olga Lilian. Presente. Present, teacher. Thank you. Paolo. Paolo. Ok. Rafael Alexander. Ronald Giovanni. I'm here. Thank you. Rosa María del Milagro. Present. Thank you. Samuel Isaí. Sandra Maritza. Present. Thank you. Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you. Santos Miguel. Santos Miguel. Por ahí lo vi. Present, teacher. Yes. Present. Okay, thank you, thank you. Silvia Esperanza. Present, teacher. Thank you. Sonia Giselle. Sonia Giselle. Okay. Soraya Guadalupe. Soraya Guadalupe. Thelma Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Okay, thank you, everybody. I will take just some screenshots. Voy a tomar algunas capturas de pantalla, por favor. Ahí se arreglan los colochos. Okay, let me check. Okay, thank you. This is the first one. Okay, siempre salen bien guapos, bien sonrientes. Check. Just give me a moment. Okay, good. Just the second one. Uy. Okay, one, two, and three. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so we're going to continue, but just give me a second that I'm saving this information right now. Okay, so we're going to continue. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Can see my screen? Yes, you can see my screen? Yes. Okay. Yes, I see. Okay, thank you. So, thank you so much. Okay, so we were discussing something about how we're going to do the affirmative, the negative, and also the interrogative, right? So that is very easy. Remember that we're going to use the subject, the verb be, in this case, the verb plus ing, to do the affirmative sentence. To do the negative sentences, we are going to use the subject, the verb to be. After the verb to be, we're going to use not. Okay, don't forget that. Que después que utilicemos el verbo to be, va a ir el not. En este caso, la negación. And then we're going to use the verb plus ing. Right? And okay, when we're going to do the interrogative questions, we are going to write at first the verb to be, then the subject, then the verb plus ing, and don't forget to use the question mark, right? Okay. Okay, what we're going to do right now, we're going to, en el chat, escríbanme una oración afirmativa y una negativa, por favor, para verificar. Quiero ver cómo están. En el chat, mándenmela, pero en el chat de aquí de Zoom. Con el ing, yes. Okay, ing.
Okay, I have the first one. I am doing my homework. Good. Easy. I am changing my bedroom. Okay. Uh-huh. Okay, she is answering the class. Okay, he's working. I am reading. My mom is not washing. We are learning English. I am studying right now. We're studying. We're learning a lot. He's driving. I am seeing the class. I am not seeing the class. We are playing soccer. I am happy. Ah, happening. La de happy, recuerden que happy, ¿cómo sería? Si sería, yo estoy feliz. O siendo feliz. Uh-huh. What do you think? I am happen. I am happen. Happy. No. Mm-hmm. Okay. Hey, okay, I have a lot. Happening. No. Okay, let me check. We are not writing. I am happy. They are not playing on the cell phone. Okay, I'm in class right now. And I'm not sleeping. I am driving my car. My father is selling. Our day is studying. I am not washing the bathroom. Yay, good. I'm not sleeping. I am learning English. Good job. Applause for you. Applause. I feel so glad. I feel so happy. So happy of you. Congratulations. Okay. Thank you, everybody, for your sentences. Ya veo que están practicando un montón. No, hombre. Les doy el diploma ya. Gracias. Oye, por mí ya se gradúan. Yes, easy. Okay, very easy. I know this topic is very easy. Okay, we're going to continue. Thank you. I am not hungry. Okay, the son is not playing his card. Okay, she's not eating. Okay, good. Okay. Thank you. Ya veo que sí me comprenden y las saben escribir las oraciones afirmativas y negativas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A reforzar las reglas de cómo vamos a utilizar el presente continuous. Ok, Morris, could you please read? Ok. How do we spell the present continuous tense? We make the present continuous tense, dice tense, tense, tense. Quiero ver. Tense. En la primera línea. Tense. We make the present continuous tense. 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 Ajá, tense. Tense by adding into the base verb. Normally it's simple or simple. ¿Cómo simple. Dice? Simple. We just added in ing, but sometimes we have to change the word a little. Mm-hmm. Y esa palabra, perhaps. ¿Cómo dice? Perhaps. We double the last letter, or we drop a letter. Here are the rules to help
you know how to spell the present continuous tense? Tense, okay. And this word is just. 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 Mm-hmm. Just. Okay. Just add ing. Wow. Uh-huh. Thank you. Good. Applause for you. Okay, so that you remember that we were studying already these rules, that the basic rule is just add the ing to the base verb, right? We're going to have work. We're going to change to working, right? Play, playing. Assist, assisting. See, seeing. Be, uh-huh. ¿Cómo sería aquí? Being. Mm-hmm. Being, yes. This part is easy. Yes? Yes. Okay. Yes. This is easy, right? Okay, so we have the old one, okay? We have deceptions that if the base verb ends in consonant plus a stress vowel consonant, we're going to double the last letter or the last consonant in this case. Okay, so we have the word stop. Yes, stop. So we have the first consonant, the O, the stressed vowel, and the last one, the P, yes, is consonant. So we have the word stop. So we have a stressed vowel that we're going to use it for stopping. Yes? And also we're going to use all the vowels for the stress, vowel. Todas las vocales pueden llegar a ser stress vowel. Yes? Pero siempre depende lo de la palabra completa. Así como run, si aplica porque tiene lo de la regla, ¿verdad? Consonant, stress vowel, and consonant. Yes? And we're going to double the last consonant and we're going to add ing. So the word is running, the verb in this case, running. Begin. Why? Because we have the I is a stress vowel. So that's why we're going to say beginning, right? I don't know if you understand this part. Yes? Yes. Okay. Solo necesitamos practicarlos y se nos van a ir quedando las reglas. Okay. So we have here, note that these exceptions does not apply when the last syllable of the base verb is not stressed. So we have open. Why? Open. Why? Why we're not going to double the last consonant? Because the E, it doesn't have the stress. The word that, or the letter that has the stress is the O. So that's why we're going to just add ing, okay? And this word we're going to add just ing, okay? Yes? ¿Me comprende? Yes. Okay. Teacher, quizás para poder entenderle un poquito mejor yo. En open, la fuerza cae en la O. Yes. Pero cuando se vuelve a gerundio, entonces ya se vuelve como más suave. Opening. Uh-huh. Entonces, opening. Ya dejamos de tener la fuerza en la O. Ajá. Uh-huh. Okay. Opening. Yes. Okay. Pero yo creo uh-huh. que eso conforme vayamos escuchando el idioma, uno lo va determinando porque a uno se le puede ir. Sí, ya después solo la práctica es lo que a uno le ayuda, uh-huh. Poderla ya identificar, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ya después ya no usamos las reglas, sino que solo hablamos, ¿ok? Uh-huh. Por eso, Thank vean you. Películas, series, uh-huh. lean libritos en inglés, de todo.
Okay, so. Okay, thank you. You're welcome. So we have the other one, the other that is very easy, right? If the base verb ends in IE, we're going to change it and we are going to add Y, right? Yes, we have lie, we're going to change to L-Y-I-N-G, yes? So that's why we're going to change. ¿Qué dice la regla? Que vamos a cambiar la I y la E y la vamos a convertir en una G y le vamos a agregar ING. ¿Por qué? Según regla. Yes? Yes, teacher. Okay, so we have here some examples of how we're going to use it. No sé si han revisado, si han encontrado más verbos, terminaciones IE. No. Yes. Okay, so we have here, what is the meaning type? Mm-hmm. Believe está, señor. Huh? Ah? Believe. This one. Believe. Believe. Fe, creo que. Ah, mm-hmm. Believe. Ajá, ¿cómo believe. Se escribe esa? V-A-L. Huh? I-E. V-E. Ajá. Y en ese caso, ¿usted qué cree? ¿Le vamos a cambiar? ¿O cómo va a ser? La vamos a cambiar. Vaya, veamos. Que termina en E. Ajá. En vocal. Entonces, ¿en cuál cree usted que entra esa? ¿En esta regla? En esta regla, en la última que estamos viendo. ¿Y si vemos esta? Ajá, what do you think? Del spell it again, believe. Deletréamela. B. Ajá. V-E-L-L-I-E-V-E. Okay, repeat it again. B. Believe. Mm-hmm. Repeat it again. E. Uh-huh. V. Uh-huh. E. Uh-huh. ¿Se le escribo mejor? No. Practice. Uh-huh. Practice. En el folleto es la número 48. Espele, espele. Prémela otra vez. Okay. Le falta B, poco, le falta poco. B, E, L, I, V, E. Esta encima de la red, yo ando buscando. Ajá. Like this. ¿Así está bien? La repito. No, que sí, sí, así está bien. Sí, así está bien, como se le okay. Acabo de deletrear. Good. Vaya, ¿por qué me estabais mandando el folleto? O sea que sí puede, ya vio. No. Ok. Yes, teacher. Ok, good, good, good. Si se fija. Entonces, ¿sí? Si se fija, nos queda en la última regla porque termina en E. Ajá. ¿Y cómo sería en este caso? Believing. Ajá. Yes. Good, good, good. Yes. Le vamos a quitar la E. Like this, right? ¿Por qué? Porque dice la regla, perdón, porque dice la regla que todo lo que termina en E, la vamos a quitar, la vamos a eliminar y le vamos a agregar ING, right? Right, teacher. Ok. Allá donde ella pensaba no entraba esa palabra porque no terminaba con IE. Ajá,
Sí, por eso la cambié. Ajá. Aquí, este, no sé si han encontrado otros verbos que sean como estos. Si encuentran, entonces ustedes van a decir, ah, la regla es cambiar esto y agregarle esto. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. ¿Quién me explica lo del uso del adjetivo y el nombre? Ajá, ajá. Adjective plus noun. Ajá, ajá. Marta Stephanie. Do you remember about that? ¿Se recuerdan de eso? Ok. Aquí teníamos, si se recuerdan, dos ejemplos que están ahí abajo, que están en su folleto. Ok. Dice, my suit is black. Ok. Estamos hablando que este es el, ¿qué es este? El noun, right? No, yes. Es el nombre. Ok. And this one, a verb to be. And the last one. Now, what do you think? Objective. Objective. Good. Yes. Es lo que, en español sería lo que califica al nombre. Ajá. Exacto. Ya me acordé. Vaya, qué bueno, ya vio. Sirve. Ok, eso es, ¿verdad? Los adjetivos describen al nombre. Vaya, entonces, en inglés lo vamos a poder utilizar de estas dos formas, ¿ok? My suit is black, the first one, ¿ok? And the second is, I am wearing a black suit, ¿ok? Black suit es la otra forma de cómo podemos utilizar el adjetivo. Y el noun, yes, no vamos a ponerlo porque en español lo ponemos así, yes, y nosotros pensamos que lo estamos diciendo correcto, yes, pero, ok, teacher, correcto, ok, no, así no lo vaya a hacer, ok, es como que dijéramos, ah, es que el inglés al revés al español, no, ok, good, so, after that, what we're going to do is we're going to practice some questions that we have over here. Vamos a practicar algunas preguntas que tenemos acá. Okay, let me check. Okay, ¿se recuerdan de estas imágenes? Yes? Yes. Okay, what we're going to do, I will ask a question and you are going to answer. Les voy a decir una pregunta y ustedes me van a responder, ¿ok? La primera la voy a hacer yo y después vamos a practicar unas dos o tres veces para poder continuar con el, lo siguiente. Ok, are they wearing some glasses? What do you think? This one, are they wearing some glasses? We're talking about they. What do you think? Oh. No, they are not. No, they are not. Good. Good job. No, they are not. Okay. Noemi, ask a question to Silvia Esperanza. Yo le hago la pregunta. De estas. Okay. Is Clark wearing a green suit? Huh? What was the question? Is Claire wearing? Yes, she is wearing. Okay,
Good. She is wearing a green suit. Good job. Okay, the last one. Marta Stephanie asked the question to Santos Miguel. Marta. Sería, is Phil wearing gray pants? Santos Miguel. ¿Cómo? No entendí. No entendí. Okay. Is Phil wearing gray pants? Ajá, the number 7. No se escucha. Okay, se lo voy a repetir. Is Phil wearing gray pants? The number 7. Okay, veamos. ¿Quién es Phil? Ah, this one. Okay. What do you think? He is wearing those kind of pants or not? What do you think? ¿Qué cree usted que los está usando o no? Los pantalones grises. El pants, perdón. Pants. Ajá. What do you think? Yes or no? Hello. Hello. No entendí la pregunta. ¿Qué si Phil está usando pantalones grises? La foto es esta. Oh, no. Ok, no. Ok, no, he's not. Oh, ¿cómo sería? Ayúdenme, ayúdenme. No. No, he's not wearing. Okay, good. Thank you, everybody. Okay, after that, did this activity already? ¿Ya hicieron esta actividad? Yes, teacher. That was easy, right? Yes. Very easy. Okay. Ajá, eso es lo que le iba a decir. Escúchenlo varias veces para que lo puedan lograr entender y se les haga fácil después. Porque así cuando ustedes están escuchando, pueden lograr ir entendiendo. Yes. Okay. Yes. Escucha cortado. ¿Escuchan cortado? Sí. No, lo escucho bien, sí. Lo escucho bien. Por rato. Ah, okay. Okay, so, after that, what we're going to do, okay, lo de las preguntas, yes? Present continuous tense, yes, no question, okay? The present continuous tells what's happening now, okay? Can we make simple yes no question by putting the verb first in the sentence, right? So here we have the structure that how we're going to do it. I don't know if you have any question about it. Si tienen alguna pregunta o duda con respecto a cómo vamos a hacer las preguntas. No, teacher. No. Ok, so give me an example. Hoy escribamos preguntas y con sus respectivas oraciones. Recuerden de que no vamos a utilizar yes, I'm para respuestas. Are you working tonight? Yes, I am working. Yes, I am tonight. Working tonight. Oh, yes, we are. Oh, yes, we are working right now. Oh, now, today. Yes?
Ajá, another one. Okay. Is he playing in the park? Is he playing? Okay, in the park. In the park. Aha. We have here one question in the chat. Could you please answer it? Okay. Is she studying now? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I am studying. I am studying now. Talking about she. So we're going to answer, yes, she is studying now. Pero, ¿qué le falta ahí? En la respuesta, yes. 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 She is studying now. She is. Okay, she is. Yes. Okay, don't forget that, the verb to be. Okay, is she swimming in the pool? Yes. Yes. She is swimming in the pool or not? She's not swimming in the pool. Good job. Is she, okay. Am I getting up early next week? Okay, ahí está un verbo, si se fijan que se une de dos. Okay, getting up. Entonces, ¿cuál es el que vamos a agregarle la ING? Es al primero. Yes. Okay. Good. Easy. No tan easy, pero entendible. Okay. Una preguntita, teacher. Quiere decir que en esta siempre tenemos que dar una respuesta larga. No admite... yes, I am, o yes, she is. ¿Cómo no? Sino que tenemos que, sí lo admite. Sí, sí, lo único que no podemos hacer es esta que está aquí, tachada. No sé si mira, yo sé que tienen todo un montón de rayitas, pero esta. Ah, ok. Yes, I am, dijo que no era correcto. Eso gramaticalmente no lo podemos utilizar. Ok. Pero en no sí se usa. Sí se puede. No, sí lo podemos utilizar. Ok. Ok. Thank you. Good. Ok, so we have another examples over here. Yes. That is so easy now. Ok, con la práctica usted lo va a lograr hacer. Okay, thank you for your questions and answer in the chat. Thank you so much. Okay, I will stop the sharing right now and I pass the attendance again. Voy a pasar nuevamente la asistencia. Por favor, me ayudan ahí con decir, I'm here, present, okay? Okay, thank you. Okay, we're gonna start with let me check. Okay. Veamos. Karen Lisette. Presente, teacher. Thank you. Catherine Liliana. Lourdes Rocibel. I'm here. Thank you. Luis Mario. Luis Mario. Okay, Luisa Cheyenne. Luisa Cheyenne. Magali Rachel. Present. Thank you. Marilyn Dayana. Present. Thank you. Maria Amalia. Present. Thank you. Maria Angelina. Present, teacher. Thank you. Maria Ruth. Present, teacher. Marielos Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Marta Roxana. Marta Stephanie. Present, teacher. Thank you so much. Mirna Elizabeth. Mónica María Benítez. Present, teacher. Thank you. Moris Isaí. Present. Thank you. Noemí Lizeth. I'm here. Thank you. Olga Liliana.
Lilian. Present, no. Teacher. Thank present you. Present, teacher. Paolo. Paolo. Rafael Alexander. Ronald Giovanni. I'm here. Thank you. Rosa María. I'm here. Thank you. Rosa María present, de Milagro. Teacher. Present. Thank you. Samuel Isaí. Sandra Maritza. Present. Thank you. Sandra Melissa. Present, teacher. Thank you. Santos Miguel. Present, teacher. Thank you. Present. Silvia Esperanza. Present, teacher. Thank you. Sonia Giselle. Present, teacher. Thank you. Soraya Guadalupe. Soraya Guadalupe. And Thelma Guadalupe. Present, teacher. Thank you so much. Okay, what we're going to do is to take the screenshot right now. So, arreglense los colochos, por favor, ahí. Arreglándonos, poniéndonos más guapos. Okay, one, two, three. Okay, so we have here this one. Okay, give me a second. Okay. Uh-huh. Okay, thank you. So, and the last one. Okay. Okay, give me a second. Good. Okay, thank you. Ajá. Teacher, ¿cuándo nos va a pasar esas fotos? Ah, se las puedo pasar cuando ustedes gusten. Voy a preguntar si las puedo pasar. Yo creo que sí. O sea, pero... En YouTube la va a ver. Ay, no. Ay, es cierto. Ahí se pueden ver, ve, cuando están bien guapos. En la plataforma se pueden ver también. ¿No se han fijado que ahí están? No. Ay, no, la sesión. Qué pena. Ah. Ahí no, en la plataforma se ven. Ahí están los videos. Ajá. Y no, en YouTube también. Y se ven ustedes bien guapos. O sea, no me acordé la vez que me trabé toda con las preguntas que están ahí. Ay, no, hombre, ya van a ver cuando ustedes estén en avanzado y vean estos videos, van a decir, wow, y así hablaba yo. Qué oso, vamos a decir. Wow, cuánto mejoré, va a decir. Qué bochorno, vamos a decir. Ay, no. No. Fíjense todos, compañeros, que yo me siento bien contenta porque tal vez uno mismo no se ve el avance, pero yo sí les veo el avance a todos. ¿Verdad? Y cuando me meto a ver sus cosas ahí de curiosa ahí en la plataforma, digo, wow, qué tremendo. De veras, hemos aprendido un montón. Así que muchas gracias, teacher. De nada. Ustedes también ponen su esfuerzo, así que ustedes también ponen no el granito, sino que el granote ponen ustedes. Yo solo es un pincelazo, como dicen. Les traigo la información y ustedes lo practican. ¿Ok? Ok, Maurice. Tell me, Maurice. Thank you. You're welcome. Una pregunta, teacher. Mande. Con respecto al... Bueno, nosotros tenemos en la plataforma y podemos entrar a la hora que queremos y estudiar, pero si pasamos a, bueno, sí, porque como ahí en la solicitud dice que, o sea, no es seguro, ¿va? Eso de la beca y todo eso uno comprende y todo, pero si pasamos al otro nivel, al módulo 2, podemos siempre revisar, estar practicando este módulo 1, principiante 1. Déjeme preguntar eso porque ahí sí le fallo si le digo sí y se lo corten, pero déjeme preguntar y yo les voy a informar. Si no me contestan estos días, yo les digo el día lunes. Ah, porque fuera bien, va, como, pues sí, practicar para ir aprendiendo más y reforzando más el siguiente nivel, pero no sé, si no se puede, no se puede. Le recomiendo. Lo que aprendió, lo aprendió. Les recomiendo que escriba las cosas más importantes que va viendo en cada nivel
o en este caso en estas clases, por si se los si lo bloquean del, ¿cómo se llama? Del módulo 1, que no lo creo, pero déjeme preguntar porque estoy hablando de más. Pero igual. O al igual los videos. Los ejercicios están en YouTube. De las plataformas son los mismos de la guía, ¿verdad? Sí. Sí, sí, vaya, sí. Al igual los videos, esos videos va a poderlos ver siempre uno. Sí, están ahí en YouTube, nos hacemos famosos cada noche. Así que autógrafos después de las clases, por favor, si necesitan. Así veo, cuando me vean por ahí, les firmo por ahí. Ok, claro, ahí autógrafos cuando quieras. Nah. Y la foto, ya la foto ya las cobramos, ya es un dulcito cada vez que me vean en la calle, este... Los de Tofi son mis favoritos. Okay, I don't know if you have any question before. Yo tengo una pregunta. Ande. Hay un intervalo de tiempo en el supuesto que sea más aceptada en el segundo nivel entre el primero y el segundo, ¿o es corridito? Ay, también se la dejo porque terminamos el próximo jueves. Ya las clases del módulo nivel 1. Nivel 1, sí, porque pasarían a nivel 2. No sé si van a tener descanso, yo creería que no, por la cuestión de que es mejor agarrarlo continuo. Mande. Sí, según lo que estaba viendo en las fechas que me mandaron a mí un mensaje, decía que empezaba el siguiente lunes. Ah, bueno. Tentativamente. Terminan 18, iniciarían 22. Sí, 22, dice. Ah, pues sí. Ajá, es que yo creo que es por eso, de que para que no descansen, sino su cerebro se acomode, después va a decir, ¡ay, ir a clases! Entonces, yo creo que es por eso. Porque si le damos un pedacito a la acomodación, va a decir, ¡ah, no, ya no vayamos! ¿Ok? Así que, échenle ganas. Y del 6... de abril para allá, ¿van a ser presenciales o no se sabe todavía aquí? Tres preguntas que se las debo. La primera es entrar a la plataforma, entrar cuando ya estén en otros módulos. La otra, ¿cuál sería? Clases continuas, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra es presenciales. Ajá, del 6 para allá, según lo han mencionado. Bueno, yo creo que es como clases, son clases también, va. No sé. Déjeme preguntar. Pero es que eso es para los de básica y bachillerato, nada más. Ah, solo para ello. Sí, eso fue lo que ha anunciado el Ministerio de Educación, que solamente para ellos, y es semipresenciales, no van a estar así directamente presenciales, sino que va a ser una parte presencial y la otra parte en línea. Mm-hmm. Perfecto, entonces déjenme preguntar eso, mm-hmm, y yo les respondo todas sus dudas el día, si no es mañana, es el día lunes, que estaremos en clase. Okay. Gracias por enviarme ya sus tareas. Si tienen dudas, siempre escríbame, que si me tardo, pero siempre le voy a responder, así que no duden en escribirme. Ok, teacher. Muchas gracias, teacher. Les agradezco infinitamente que hayan estado en clases. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, en serio. Thank you. Gracias a usted por el refuerzo, teacher. No, ahí estamos. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Good night. Good night. Bye, take care. Night, teacher. See you. Thank you for everything, teacher. You're welcome. Bye-bye.